politizado, está partidizado. Se está desinformando. Sí, 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 está. Yo creo que el Comité Cívico de Chuquisaca se ha derechizado en el sentido de que tendencias de la oposición de derecha han tomado el control político de esa instancia. Uh-huh. Y resulta que, al hacerlo, lo que buscan es extender el conflicto y agravarlo. ¿Para qué? No para lograr Incahuasi, para desgastar al gobierno, para descabezar la gobernación y la alcaldía de Sucre. Eso es lo que están buscando. Y fíjese, qué curioso, en la reunión que hubo en Cochabamba, como asesor del comité cívico, del dirigente del comité cívico, del señor Echalar, estaba el señor Germán Gutiérrez Gantier, conocido como el Chunca Gutiérrez Gantier. Y fíjese que, ¿quién es Germán Gutiérrez Gantier? Esta es una foto del año 2003. Ahí se lo ve a Germán Gutiérrez Gantier siendo posesionado por Goni Sánchez de Lozada. Ahí están imágenes. Uh-huh. Goni Sánchez de Lozada fue el delegado presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada para Chuquisaca, el 2003. Aquí está la resolución de nombramiento de este señor, que, bueno, pues lo posesiona como delegado presidencial. Las organizaciones han salido también en apoyo a las reivindicaciones, ¿no?, de Chuquisaca, a los bloqueos, pero esta tarde ya, a partir de la presentación del amparo constitucional, ellos van a bajar a las bases, ya no va a haber bloqueos, porque ellos ven de que a partir de la presentación que el camino tiene que correr y corren los tiempos, ¿no? Y el bloqueo y las movilizaciones ya ha de ser, bueno, en vano, ¿no? En el tema de Macharití tenemos el informe de que la ruta está expedita y, bueno, se entró a un cuarto intermedio para buscar el diálogo con los ministros y se está esperando hasta mediodía la respuesta para que se pueda fijar el lugar, la hora, ¿no? Entonces eso hasta la mediodía vamos a conocer para poder nuevamente asistir al diálogo.